Díaz, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey de México, y Noah Marcelo, tiene un apellido un poco... Noah Marcelo... Yungaisel. Bien, está un poco difícil tu apellido, pero está bien. Que es estudiante de IEEE y también estudiante de doctorado con el profesor. O sea, ellos van a traer un trabajo, o sea, hecho a cuatro manos por ellos, que se llama Marco Inteligente para la Detección de Ataques a las Redes. Así que bueno, vamos a tener aproximadamente unos 30 minutos. Así que adelante. Ok, muchas gracias. Pues muy buenos días y primeramente gracias por asistir a esta charla, donde vamos a describir un poquito del trabajo que hemos estado realizando en los últimos 3 años, que consiste en la creación de un framework que busca el automatizar la seguridad aplicando técnicas tanto reactivas como proactivas para prevenir los ataques de denegación de servicios distribuidos. La agenda que vamos a tener, pues básicamente una pequeña introducción a las tecnologías que se involucran en este trabajo. Después hablaremos un poquito de pues la parte de monitoreo y detección de intrusiones dentro del framework, para continuar hablando más a fondo de cómo funciona el Intrusion Prevention System y finalmente el despliegue físico de lo que hicimos. Entonces, este framework está basado en SDN o es para SDN. Y si ustedes recuerdan, la tecnología de Software Defined Networking básicamente lo que busca es separar el plano de datos del plano de control. Entonces, nosotros lo que buscamos pues es abstraer el control del ruteo en el controlador, y hoy en día pues estas redes, como ustedes bien saben, se utilizan en redes de nueva generación, 5G, etcétera. También a nivel de WAN es muy común encontrar ya los despliegues desde WAN, y esa es una de las razones por las que decidimos estudiarlas. Por otro lado, tenemos los ataques de denegación de servicio, que al igual que el ransomware, pues es uno de los ataques que más se han incrementado en los últimos años. De hecho, el incremento sustancial inició con la pandemia en el año de 2020, y desde esa fecha no ha parado de incrementarse los ataques de denegación de servicio distribuido. Básicamente, como ustedes ya bien saben, estos ataques pues lo que buscan es detener la disponibilidad de un servicio, de un servidor, de un dispositivo o incluso del ancho de banda de una red. Entonces, cuando es ejecutado desde un dispositivo, pues es un ataque de denegación de servicio. Cuando existe una red de máquinas que han sido previamente comprometidas a través de una botnet, entonces hablamos de un ataque de denegación de servicio distribuido. Y pues bueno, durante el tiempo que se está ejecutando el ataque, un usuario legítimo, como podría ser el caso, por ejemplo, aquí de este usuario que trata de acceder al servidor para requerir un servicio, pues si el ataque se está ejecutando en ese momento, no va a ser posible, pues ahora sí que lo atienda. Otra cosa importante a recordar es que hay ataques bastante memorables de ataques de denegación de servicio distribuido que fueron ejecutados por dispositivos del Internet de las Cosas. Entonces, yo creo que es algo bien importante recordar que cualquier dispositivo IoT que integremos a nuestra red que tenga una IP puede ser un punto de ataque en cualquier momento, y por consiguiente debemos incluirlo en todas las medidas de seguridad que consideremos. Los ataques que nosotros estudiamos, bueno, esta es una clasificación global de todos los ataques de denegación de servicio: los que están en capa de red, los white hole, gray hole, capa de transporte. En esa capa nosotros nos enfocamos en el ataque SYNFLOOD y UDP FLOOD. Después tenemos en la capa de aplicación, que son los que estudiamos más a fondo. Y aquí tenemos los de alto volumen y los de bajo volumen. Dentro de los de alto volumen, estuvimos estudiando los DDoS GET y los DRDNS. Y en los de bajo volumen, el Slow Body, Slow Headers y Slow Red.
Debo hacer mención que entre los resultados interesantes de nuestro trabajo, algo que pudimos apreciar es que los de bajo volumen normalmente son ataques que son mucho más difíciles de detectar. Para entrenar nuestros modelos, ¿dónde encontramos estos ataques? En dos datasets importantes que son públicos, que son el SIG 2017 para ataques slow-rate y el SIG 2019 para los ataques de high-rate. Ambos datasets son del Instituto de Ciberseguridad de Canadá, son públicos y se encuentran disponibles. Ahora, ¿cómo funciona nuestro framework? Lo que nosotros hicimos fue utilizar el SIG Flow Meter, también del Instituto de Ciberseguridad de Canadá, para nosotros capturar el flujo de tráficos, preprocesarlo a través de una herramienta que era un Flow Manager en el controlador, y desde ahí nosotros pasábamos esa información a, digamos, a un servidor de detección en donde teníamos los modelos previamente entrenados. La selección de estos modelos, pues obviamente fue en función de las pruebas que habíamos hecho con los datasets. Pero bueno, básicamente la parte de monitoreo de la red, pues consistía en estar capturando los paquetes, creando los flujos y estando comparándolos con el IDS. La primera parte, una vez que tuvimos los modelos entrenados, esto lo habíamos presentado en el Peer Forum, detectamos cuáles eran los modelos que tuvieron mejor comportamiento. Y rápidamente pues se puede apreciar que tuvimos entre los que mejor se comportaron en LSTM y GRU. Quizá una primera conclusión de nuestro trabajo que pudimos observar es que los ataques slow rate, como comenté hace un ratito, son un poco más difíciles de detectar y por consiguiente la accuracy era un poco más bajo, como se puede apreciar con los ataques del SIG 2017. También nosotros observamos dos tipos de métricas. Primero, clasificación binaria, es decir, ¿es ataque o no es ataque? Y después, la clasificación multiclase. En este escenario, nosotros validábamos si era un ataque, nos decía qué ataque era el que se estaba efectuando. Y si no era ataque, el modelo nos devolvía un cero para indicar simplemente que era tráfico benigno. Entonces, como comenté, una de las conclusiones relevantes que podríamos observar, pues es que los modelos de Deep Learning se comportan un poco mejor en términos generales, que es más fácil la identificación binaria de si es ataque o no es ataque, y que los dos algoritmos que tuvieron en general un comportamiento global mejor fue el GRU y el LSTM. Después de tener los modelos entrenados, los probamos inicialmente en un entorno controlado, simulado, con Mininet, el controlador de ONOS, e hicimos pruebas pues con todos los modelos, pero encontramos que los que mejor comportamiento tuvieron también en el despliegue simulado fue LSTM y GRU, como se aprecia aquí en esta imagen. De hecho, ustedes podrían apreciar que si ven las barras, pues los dos modelos, la barra en azul y la barra en violeta, pues son los que tienen niveles de accuracy o un porcentaje de detección, una tasa de detección más elevada. Entonces, teniendo identificados cuáles eran los modelos que tenían mejor comportamiento, pasamos a diseñar el sistema de intrusiones. Entonces, a nuestra arquitectura inicial, que consistía prácticamente de un Flow Manager y un IDS, pues le integramos el módulo de IPS. Este módulo consistía básicamente en que los switches eran programados para que enviaran un flujo de, o sea, el flujo de datos de forma espejeada a un flow collector. El flow collector, como comenté, usaba la misma herramienta del SIG Flow Meter, seleccionaba las características con las que habían sido entrenados los modelos. Aplicábamos un filtro del 30%, es decir, solo seleccionábamos el 30% de los flujos. Esto lo hicimos para hacerlo mucho más escalable.
y que el framework pudiera trabajar en un escenario de mucho más saturación. Ya una vez que se había recolectado el flujo y seleccionado este 30%, pasaba al IDS, donde en el IDS se aplicaba Principal Component Analysis y utilizaba el STM porque fue el modelo que mejor había tenido resultados. Y el IDS evaluaba si finalmente eso era un ataque o no. En el caso de que fuera un ataque, lo pasaba al módulo de IPS, que estaba basado en Deep Reinforced Learning, y finalmente, en el caso de que fuera ataque, este sistema iba a llevar un monitoreo de, pues del dispositivo que estaba realizando el ataque, para que en un momento pudiera interactuar con el Flow Manager y en un momento dado le pidiera que añadiera reglas de flujo hacia los switches para que bloqueara ese atacante temporalmente. Para hablarles un poquito más en detalle de la técnica de Deep Reinforced Learning, les voy a pasar a Marcelo, quien fue el estudiante que estuvo trabajando conmigo en todo este proceso del proyecto. Ok, gracias. Pues en este sistema que proponemos aquí, la idea es que sea automático. Entonces, imagínense que solo tengamos automatizado la parte de detección de intrusiones. El IDS nos va a generar un conjunto muy grande de alertas, lo cual es los administradores de seguridad pues no van a tener esa capacidad de poder desplegar las herramientas de mitigación. Entonces, la idea es que seremos el ciclo automatizado. Tenemos la detección y luego la mitigación. La mitigación usa aprendizaje por refuerzo profundo y básicamente, todos los mecanismos de aprendizaje por refuerzo necesitan tres componentes que hay que definirse, que son los estados, el refuerzo y las acciones que se deben realizar. En cuanto a los estados, uno de los más importantes es el que nos provee la parte de detección, el IDS. Si es que una conexión es de ataque o es normal, es un estado que lo usará el agente por refuerzo. Otro estado que le podemos generar, o bueno, que le dimos en nuestro trabajo, es el estado de las conexiones en la red. ¿Cuál es el ancho de banda utilizado por cada uno de los enlaces en la red? Entre las acciones, consideramos algunas importantes que son, por supuesto, el bloquear el ataque, es decir, mitigar una conexión de ataque. La otra es liberar una conexión, porque recuerden otra vez que el IDS no es perfecto. Entonces, una de las mayores desventajas de un IDS o de lo más crítico del IDS son los falsos positivos. Esto quiere decir que el IDS nos reporta una conexión que verdaderamente es benigna. El IDS lo toma como una conexión maligna o de ataque. En ese caso, si no tuviéramos un sistema adecuado, lo que haríamos es simplemente bloquear una conexión legítima. Eso es crítico en un sistema de seguridad. Lo que aquí nosotros realizamos con el aprendizaje por refuerzo es tratar de que la gente aprenda en base a los estados que le generamos y a las acciones, y en dado caso que en algún punto se bloquee una conexión legítima, en cierto punto el agente por refuerzo aprenda a liberar conexiones legítimas que fueron bloqueadas anteriormente. El detalle matemático de todo este algoritmo, tanto también de cómo aprende realmente, usamos Q-Learning, se encuentra en el artículo que vamos a mencionar en la última hoja. ¿Cómo continúa? En el verde. Okay. En la parte de experimentación utilizamos simulaciones con un conjunto muy grande de equipos. En este caso estamos simulando una topología de data center. Tenemos dos dispositivos centrales o core arriba y cuatro dispositivos abajo, ¿no?, que funcionan como los dispositivos o switches hoja. Utilizamos un conjunto amplio de servidores, los cuales los configuramos como atacantes o usuarios legítimos, y simulamos tráfico legítimo y tráfico de ataque utilizando diferentes herramientas. Aquí, en esta presentación, en esta diapositiva en específico, les estamos mostrando el rendimiento de nuestro sistema para la parte de detección.
cómo nuestro sistema, cómo nuestro IDS detecta. Observamos, bueno, hicimos experimentos variando el número de atacantes y en específico en esta experimentación solo hubo una víctima, que es el servidor Apache que se encuentra a la derecha. Para un atacante, 4 atacantes y 24 atacantes, se observa el resultado en la figura A, B y C. También variamos la tasa de ataque. ¿Okay? Observamos, o bueno, nuestro enfoque fue que cuando un solo atacante está tratando de atacar el sistema, la tasa de ataque debe ser alta para que pueda ser efectivo en su ataque. Pero cuando incrementamos el número de atacantes, podemos reducir la tasa de ataque individual para producir el mismo efecto. Entonces, esto que nos da como resultado es que mientras más atacantes tengamos en el sistema, son más difíciles de detectarlos. Por eso vamos a observar que existe quizá una cierta disminución en el rendimiento de nuestro sistema cuando el número de atacantes se incrementa. En total, en resumen, el porcentaje de detección fue mayor al 98%. Esto es muy importante aquí notar que la tasa de detección se redujo con respecto a los datasets que presentó Jesús. Y es que hay algunas consideraciones que cuando usamos datasets no se toman en cuenta, que cuando ya desplegamos estas soluciones en un sistema, en este caso simulado. En cuanto al módulo de mitigación, aquí les muestro principalmente 2 resultados. El importante es el tiempo de respuesta de mitigación, por supuesto, porque si tenemos un sistema que sea eficiente, debe ser eficiente en su tiempo de respuesta. Para los mismos experimentos de un atacante, 4 y 24 atacantes, en la figura A, B y C, observamos el comportamiento del tiempo de respuesta. También estamos variando, fíjense, en el eje horizontal de cada una de las gráficas, la tasa de ataque. Aquí, muy importante de observar, es que mientras incrementamos el número de atacantes, más se demora el IPS o la parte de mitigación en responder. Esto es, como les dije anteriormente, porque estamos utilizando, o cada uno de los atacantes está utilizando tasas más pequeñas de ataque, y por lo tanto para el IDS será más tardado y más difícil de identificarlos. Y en el lazo total, el IPS, todo el sistema se tardará más en responder. Abajo les muestro una figura para mostrar la efectividad de nuestro sistema. Entonces definimos un límite de respuesta, en este caso 30 segundos, de esta manera. Decimos que nuestro sistema de mitigación falla si es que su tiempo de respuesta es mayor a 30 segundos. Esto no quiere decir que nuestro sistema no está mitigando. Hemos comprobado que nuestro sistema siempre mitiga todos los ataques, pero debemos colocar un límite de respuesta, y es el que colocamos acá. Cuando hacemos ese análisis, observamos que para un atacante y 4 atacantes la eficiencia es del 100%. Y para 24 atacantes, se disminuye, es decir, se demora más que 30 segundos en responder al ataque. Eso lo pueden ver claramente en la figura C, en la parte superior, que el tiempo de respuesta es mayor a 30 segundos. Otra cosa importante de nuestro proyecto es el despliegue en una infraestructura física, que si bien pasamos de datasets a simulaciones, y ahora queremos comprobar si realmente funciona en un despliegue físico. Para esto, el año pasado estuve en una estancia en la Universidad del País Vasco, donde ellos tienen este laboratorio de Smart Networks for Industry, SN4E, donde se desplegó o se utilizó equipos de ese laboratorio para desplegar la misma topología que observaron en simulación, es la que se observa aquí. Arriba se encuentran los dos dispositivos, en la parte intermedia los dos dispositivos switches, dos core, y abajo los 4 dispositivos hoja. Observamos que utilizamos 3 dispositivos físicos, y para los dispositivos hoja lo que hicimos fue
virtualizar desde un dispositivo físico. Entonces, obtenemos la misma topología que la que hicimos o la que usamos en simulaciones. ¿Esto por qué? Porque dado el corto tiempo que se tenía ya, pues la idea era utilizar o desplegar simplemente nuestra arquitectura utilizando los mismos modelos que habíamos entrenado con los datasets que platicó Jesús, utilizar esos mismos modelos y únicamente mostrar el despliegue y cómo funciona nuestra arquitectura en un sistema real. Observamos también que utilizamos varios componentes, varias computadoras, microcomputadoras y microservidores como usuarios finales, que también los configuramos como atacantes o como víctimas. Para tráfico, para la generación de tráfico utilizamos tráfico de video streaming, tráfico FTP, HTTP, etcétera, ¿no? Que es tráfico normal. Para tráfico normal y para tráfico de ataque utilizamos las mismas herramientas que se usaron en los datasets. Es importante aquí considerar que todas estas herramientas que utilizamos en este despliegue son de código abierto. Voy a regresar un tanto acá para mostrarles dónde están cada uno de los componentes de nuestra arquitectura. ¿Dónde está la parte de monitoreo? Se encuentra acá en la parte derecha, el componente que hace la recolección de los paquetes y los convierte a flujos que serán utilizados por el IDS y el IPS. ¿Dónde está el IDS y el IPS? Se encuentra conectado en la parte superior a la derecha. Ambos se instalaron en un solo computador, el IDS y el IPS. Y el controlador, que está a cargo de manejar toda la red y recibir todos los resultados del IDS y pasar los arreglos de flujo que serán instalados en los switches, el controlador está ubicado en la parte superior a la izquierda. Entonces, aquí el momento que evaluamos ya el rendimiento en cuanto a respuesta en tiempo ya no va a ser tan rápido como cuando lo probamos en simulación, porque si observan aquí, pues ya incluso existe elementos entre cada uno de los componentes de nuestra infraestructura. Por ejemplo, existe ahí un router que está conectando, está manejando toda la red de management de nuestro despliegue. Dos contribuciones importantes de esta última parte de la evaluación en una infraestructura física son un dataset con el tráfico que producimos en nuestros experimentos. Esto está publicado en el enlace que pueden observar, está libre. Y la idea de publicar estos datasets es que muchos, como nosotros que estamos en la parte de la academia, no disponemos de datos de datos realistas. Y lo que hacemos es utilizar datasets para generar diferentes modelos de machine learning. Entonces, si nosotros que tuvimos esa oportunidad de desplegar nuestra infraestructura y generar tráfico, podemos compartir esto a más investigadores, pues ellos pueden desarrollar más sistemas de detección de intrusiones que sean acercados a la realidad. Otro de las contribuciones de este trabajo, pues son los resultados de la evaluación de nuestro framework. Aquí a la izquierda, observamos algunos experimentos, resultados para algunos experimentos. En este caso, variamos el número de atacantes, que es la variable A, y el número de víctimas, que aquí incluimos más víctimas. Y bueno, otra vez, pues desplegamos los ataques, medimos cada uno de los parámetros. En este caso, directamente estamos presentando cuál es el porcentaje de atacantes que han sido bloqueados en la red por nuestro IPS. Observamos que mientras vamos incrementando el número de atacantes y número de víctimas, se vuelve mucho más complicado para nuestro IDS detectarlo y por lo tanto el IPS pues no podrá mitigarlos de forma adecuada. Sin embargo, pues esto no le resta importancia a nuestros resultados, porque si observan ahí, el porcentaje de atacantes bloqueados es mayor al 90%. Como conclusiones, pues diseñamos un sistema automatizado para detección y mitigación de ataques utilizando mecanismos de machine learning y de deep learning. Aquí hago este paréntesis de que nuestra infraestructura en este momento cuenta ya también con una parte proactiva.
aparte de la parte reactiva. La parte reactiva significa que tenemos dos pasos, detección y mitigación, es lo que hemos presentado aquí. La parte proactiva son mecanismos que tratan de prevenir el ataque haciendo algunas variaciones en la red para que le sea mucho más difícil al atacante poder hacer algún tipo de intrusión. Esta parte de prevención pues lo tenemos trabajado y en el código que les compartimos y que les muestro en un momento, que les platico en un momento, está incluido. En la parte del rendimiento, pues hicimos muchos experimentos módulo por módulo para comprobar la eficiencia de cada uno de los elementos. Y en resumen, podemos decir aquí que usando datasets alcanzamos rendimientos de superiores al 99%, ¿no? Muchos estudios ya habían realizado estos experimentos, pero nosotros queríamos comprobar de si se conservan este rendimiento cuando utilizamos despliegues en simulación y con infraestructura física. Con un simple despliegue en simulación ya observamos una baja en el porcentaje a 98%. Y cuando pues ya lo probamos en despliegue, ustedes vieron los resultados en la página anterior, que se mantiene de cierta forma, pero hay también una reducción en el rendimiento. El modelo LSTM fue el que nosotros hemos estado utilizando, dado que esto lo definimos con los datasets que es el que mejor resultado nos mostró. Hicimos algunas variaciones en el número de ataque, el número de conexiones por ataque, el número de víctimas, tratando de llevar estos sistemas a algo realista. En cuanto a algunos resultados de la mitigación que pues les hemos presentado aquí, 100% de eficiencia para 1 y 4 atacantes, y esto se reduce cuando incrementamos el número de atacantes. Aquí una cosa importante que considerar es que estamos utilizando un filtro cuando le hacemos la parte de captura de los datos de la red. Porque si tenemos un sistema que es muy grande, pues no podemos capturar todos los datos, analizarlos y luego pues obtener los resultados para la mitigación. Implementamos un filtro para analizar únicamente parte del tráfico en la red y eso utilizarlos. Es por eso que también se puede justificar alguna baja en nuestro rendimiento cuando ya lo implementamos en la parte real. Y esto es porque quizá en la proporción donde no analizamos el tráfico es donde estuvo el tráfico que nos hubiese permitido detectar correctamente el ataque. Todos nuestros recursos presentados aquí están publicados en artículos, están publicados todos los códigos abiertos ahí en la cuenta GitHub, si en algún momento quieren explorarlos, y en los datasets, en repositorios abiertos. En cuanto al trabajo futuro, continuamos en esta misma línea tratando de incluir alguna solución que nos permita hacer que el sistema sea escalable. Entonces, utilizando técnicas de NFV, por ejemplo, Network Function Virtualization, y P4, que es un sistema de toma de decisiones en el plano de datos. Esto quiere decir que no estemos capturando los datos en los dispositivos switches y enviando a un sistema externo para tomar decisiones, sino que tomemos decisiones de mitigación en el mismo switch, ¿no? Estas alternativas las estamos explorando. Y solo para concluir, me gustaría dar un sincero agradecimiento al programa FRIDA. El programa FRIDA financió esta investigación y pues hizo posible que obtuviéramos estos resultados. Recalco sobre todo el tema del dataset. Pueden encontrar muchos datasets disponibles de ataques de denegación de servicio, pero son basados en paquetes. El de nosotros está basado en flujos que se utilizan en las SDNs. Así que si alguien quiere trabajar con temas de SDN, este es prácticamente el único dataset que van a encontrar disponible y gratis. De igual forma, tal como nos lo pidió el programa FRIDA, estamos liberando el código de todo el proyecto, de los modelos entrenados y de todo el dataset. Para si alguien quisiera hacer pruebas, sabemos que aquí hay muchos de IPX, entonces si alguien quiere hacer pruebas en sus redes, pues creo que es cuestión de descargar la información y tratar de hacer el deployment. Pues muchas gracias a FRIDA y muchas gracias a todos por su atención.
Muchas gracias a nuestros ponentes. Vamos a muy rápidamente hacer una pregunta que está remota en el Zoom y les voy a dar un minuto para que la respondan. Vale. Ok, gracias. Hola. Sí, la pregunta es de Elías Mayorga, de Ecuador, y dice así. ¿Se podría agregar al framework el estándar de trabajo de control de ataque DDoS de manera sensitiva, acarreando la IA de manera que métricas alcanzables nos den un método con tendencia cero al overfitting? Es muy larga, pero bueno. No se alcanzó a entender bien. No sé si la pudieran repetir. No entiendo. Dice si se podría agregar al framework el estándar de trabajo de control de ataque DDoS de manera sensitiva, acarreando la IA, la inteligencia artificial, de manera de que las métricas alcanzables nos den un método con tendencia cero al overfitting. No entiendo. Les digo que se la pregunte directamente y... Sí, es que sobre todo no alcanzamos a entender a qué, bueno, en parte a qué es a lo que se refiere y no alcancé a entender por el audio del todo, cómo era la pregunta que planteaba. Bueno, los contactos de ustedes están puestos, están en la presentación. Sí, en la presentación está nuestro correo, entonces si nos la puede enviar por correo, pues le agradecemos y por ahí le damos respuesta. Okay. Pues muchas gracias. Carlos. Yo tengo una. Hola Jesús, gracias por la presentación. Yo ya la había visto, pero me gustó mucho nuevamente. La pregunta que... ¿Te quedaste sin micrófono? Sí. La pregunta que te quería hacer es, ustedes desarrollan un framework en el cual tienen, por un lado, el tema del aprendizaje, y por otro lado, el tema de la mitigación usando SDN, usando, bueno, OpenFlow, básicamente. Mi pregunta es qué tan modularizado lo tienen y si sería posible, por ejemplo, implementar algo así, aprovechando lo que ustedes ya hicieron, en un entorno de red donde no hay un controlador, donde hay de repente la posibilidad de inyectar reglas en BGP o algo por el estilo. Okay. Pero esto es si pudiéramos hacer un despliegue de este modelo sin SDN. Claro, si los resultados del aprendizaje podrían ser aprovechados usando otras técnicas de mitigación, como por ejemplo reglas en BGP. Ah, ya. Sí, claro. O sea, en realidad uno de los objetivos de nuestra arquitectura, de nuestro modelo, bueno, ya no está la presentación, era que cada uno de los módulos era independiente, lo cual le daba escalabilidad. Y cada uno de los módulos se puede reemplazar por cualquier cosa. En este sentido, el módulo de identificación, que está basado en los modelos de inteligencia artificial, puede prevalecer. Y el módulo de mitigación, que en este caso está basado en Deep Reinforced Learning, para hacer la mitigación en el entorno SDN, se podría reemplazar por un módulo de mitigación que se basara en la introducción de reglas BGP en un punto de intercambio, ¿no?, de tráfico. Entonces, ¿de qué es factible y el módulo de identificación, que creo yo que es el que es pues más complejo de desarrollar, creo que sí se podría reemplazar sin problema. De hecho, algo que quizá no profundizamos es que el módulo de mitigación que hicimos nosotros, también basado en inteligencia artificial, pretendía mejorar el hecho de decir, voy a bloquear el tráfico a la primera y de inmediato, porque esa es la técnica más fácil, pero es un poco arriesgada porque todas las técnicas de identificación de tráfico malicioso tienen un margen de falla. Entonces, pudiera darse el caso de que si lo mitigamos y lo bloqueamos en primera instancia, estemos mitigando tráfico legítimo sin quererlo. Por eso es que la técnica basada en Deep Reinforced Learning hace un análisis un poquito más profundo. Pero en concreto tu pregunta, sin problema se podría sustituir ese módulo por una técnica de mitigación alternativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor y a su estudiante también. O sea que, muy buena la presentación. Por ahí había una persona que quería hacer una pregunta. Bueno, se la hacen acá porque ya estamos sin tiempo. Bueno,
Vamos a terminar este bloque con el último, nuestro último presentador. En este caso, estamos hablando del ingeniero en computación, Fernando Aranda, de la Red Académica.